Estimados asistentes, devotos de Bach, es un honor para mí darles a todos y cada uno de ustedes una cálida y cordial bienvenida a este undécimo concierto del ciclo integral de la obra para órgano de Johann Sebastian Bach. Y también saludar a todos los que siguen el concierto en vivo a través del canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner. La premisa de este concierto de hoy podríamos llamarla así: todo por descubrir, aprender y disfrutar. Ante todo, destaquemos las características del magnífico órgano Kleiss, Opus 120, el más grande y moderno de la Argentina, instalado en una sala de conciertos. Un formidable instrumento de más de 3.800 tubos, de metal, de madera, parte de la fachada es de la tubería de metal. Pero hay detrás de esto tres pisos para ver dónde están el resto de los tubos. En cada uno de los pisos hay una serie. De alguna manera, la elegante consola que vemos aquí, bellamente diseñada, con los registros de costado, para que el registrador o el mismo organista pueda disponer de ellos, es una consola móvil que es réplica de la consola que está en el centro pegada al instrumento. Es justamente motivada para poder tocar un concierto o para poder usarse con la orquesta sinfónica. Uno se pregunta, ¿dejó Bach indicaciones de cómo registrar las obras que vamos a escuchar, que estamos programando? Y la verdad es que uno se asombra cuán poca fue la indicación que Bach dejó escrita, muy poca. A veces dijo, este preludio es pro órgano pleno, así en latín, quiere decir para que suene todo el órgano con todos los registros posibles. O dice, este cantus firmus de este coral lo quiero escuchar en un registro de cuatro pies. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido de ese coral va a sonar una octava más aguda de la que uno está acostumbrado. Pero ¿cuántas octavas tenemos en un instrumento de esta naturaleza? Al menos 10, 11, 12 octavas, desde tubos tan pequeños como esta dimensión, hasta tubos de más de 10 metros que están ocultos atrás. Y además hay toda una registración que se llama la lengüetería o la trompetería, la que da esa sonoridad potente, maravillosa, que la vamos a escuchar justamente porque uno de los motivos de los distintos conciertos, y me toca hablar ahora como curador del ciclo, es que sean interesantes los programas para que todos ustedes puedan compartir con el organista, que además disfruta el organista tocando las obras en este maravilloso instrumento, disfruta y aprende, porque uno con Bach continuamente aprende. Vamos entonces a la primera obra del programa, que es Canzona en re menor, índice 588. Bach compuso la canzona en Weimar hacia 1709, probablemente inspirado en una colección que él tenía en su biblioteca personal, que se llamaba Las Fiore Musicale, del gran maestro italiano del órgano, Girolamo Frescobaldi. Una colección de canzonas publicada en 1635. Bach conocía esta obra y la admiraba, así como admiraba a los compositores de la época anterior
a su momento histórico. Por ejemplo, Palestrina. Admiraba las obras maravillosas del contrapunto de Palestrina. Hasta llegó a copiar una misa y le puso un bajo continuo porque le pareció que era digna de que se pudiera volver a escuchar. La canzona tiene un tema presentado en la pedalera en compás de cuatro tiempos, lento, austero, misterioso. Y después de una cadencia intermedia, Bach transforma la idea temática en un compás de tres tiempos y le imprime un movimiento más rápido. En ambas secciones aparecen contrasujetos que descienden cromáticamente. El amplio uso de este cromatismo le confiere a la obra una calidad singularmente emotiva. Thank you.
La próxima pieza es una pieza muy extraña. ¿Por qué? Porque está toda titulada en francés. Se llama Pièce d'orgue, con el número de catálogo 572. Y tiene tres movimientos. Los tres movimientos están titulados en francés. Très vitement, gravement y lentement. Se pregunta, ¿qué quiso decir Bach con una pieza con tres números en francés, la misma pieza titulada Pièce d'orgue? Hemos estudiado, los estudiosos también tienen una incógnita respecto de la pieza, pero ya estuve leyendo una biografía primera de Bach, que ustedes han oído nombrar más de una vez, de Nikolaus Forkel, que con los datos que les mandaron los dos hijos mayores de Bach, en 1802 publica la primera biografía del compositor. Es formidable el contenido de esta biografía de Forkel, porque narra elementos que no conocíamos de Bach. Y dice, en un momento determinado, dice que había sido invitado a la corte de Dresde un famoso organista francés muy reputado, llamado Louis Marchand, grande organista. El monarca quiso que formara parte de su corte y lo quería invitar como organista de la corte. Por cierto, el gran organista francés tenía muchísimos méritos. Y acá dice lo siguiente. Sin embargo, el mismo autor narra que tenía una ejecución muy fina y delicada. Sus ideas musicales eran, sin embargo, huecas y débiles. ¡Oh! ¡Qué crítica en aquella época! Pero no tuvo ningún problema y dijo, yo, por supuesto, estoy dispuesto a hacer una competencia con el señor Bach, el organista de ustedes tan conocido y famoso aquí en Dresde. Sin dilación le fue enviado a Bach, que estaba en Weimar, la invitación para la competencia. Cuando llegó, Louis Marchand fue a escucharlo a Bach ensayar en el órgano. Y acá dice lo siguiente, que le proporcionaron la posibilidad de oír secretamente a Bach. Y no por eso perdió interés. Dijo, ¿cómo no? Vamos. Bach, por supuesto, también dijo, vamos. Y lo escuchó a Marchand. Dijo, ah, él sabe tocar las cosas, yo también voy a tocar al estilo francés. Y parece ser que sucedió que cuando se llamaron para la competencia y fueron a buscarlo al señor Marchand, a su alojamiento en el palacio de un duque que lo había facilitado, Marchand se había ido esa mañana en el carruaje directamente a París. No apareció. Por tanto, Bach tuvo que tocar solo el concierto. Por tanto, el monarca dijo, ah, maravilloso oír al señor Bach. Aplausos de sobra consiguió Bach en esta ocasión, dice Forkel, pero un regalo de 100 luises de oro que el rey le había designado parece que no llegó jamás a su poder. Maravilloso. Le habían regalado el rey y no se sabe a qué mano fue a parar ese regalo maravilloso de 100 luises de oro. Sin embargo, Bach, dicen que esto puede haber sido una composición que él escribió y muchos alumnos la copiaron y muchos discípulos la copiaron. Por tanto, ustedes van a disfrutar, así como también el organista disfruta,
de los tres movimientos. El primer movimiento tiene como ecos, primer manual, segundo manual con ecos. El segundo, que se llama el gravement, es un plenum del órgano. Como los franceses también, el órgano pleno, sabían usar muy bien. Y el último es una fantasía de puros arpegios y arpegios y arpegios que termina con una cadencia muy sencilla, pero maravillosamente escrita. Disfrutamos entonces.
disfruto mucho cuando toco. Ahora pasamos a una obra más compleja, más densa, muy delicada, que es una triosonata. La triosonata en mi menor, número 4, índice 528. Tiene 4 movimientos, en realidad el primer movimiento es muy breve, el adagio, y enseguida pasa al vivace, un andante, y el último movimiento, un poco allegro. Según Forkel, nuevamente me refiero al creador de la primera biografía, una serie de sonatas para dos manuales y pedal fue destinada por Bach a la enseñanza de su hijo mayor, Wilhelm Friedemann. No se sabe con seguridad si están pensadas en principio para el órgano o para un clave o clavicordio con dos teclados y pedal. Las sonatas emplean generalmente los tres movimientos, rápido, lento, rápido, típicos del concierto. No nos debe extrañar que algunos movimientos de estas triosonatas fueran usados por Bach en contextos diferentes, como en cantatas, por ejemplo. Justamente el primer movimiento de esta que vamos a escuchar está utilizada por Bach en una de sus maravillosas cantatas, como una sinfonía inicial. Hasta nuestros días, las sonatas han permanecido como un epítome de ejecución en trío en el órgano, especialmente en lo que respecta a la uniformidad de la ejecución con las dos manos y los pies, así como la autonomía de las partes principales indispensable para una claridad de las líneas polifónicas. Bach supera a todos los demás compositores en el equilibrio que logra en las voces. Albert Schweitzer alabó las triosonatas como la primerísima y ejemplar escuela organística. Sin ninguna duda, estas sonatas se cuentan entre las obras más complejas escritas para órgano por Bach. Vamos entonces a introducirnos en la triosonata. Probablemente ustedes se preguntarán qué tipo de registración vamos a usar. Debemos utilizar registraciones que se destaquen bien los manuales y que la pedalera sea un apoyo interesante, a veces también como si fuera una fuga a tres voces, un manual una voz, el otro manual la otra voz y el pedal la tercera voz. Pero el movimiento central es tan hermoso que le hemos dado una registración muy particular, muy nostálgica, por decir así, muy cariñosa, que creo vamos a disfrutar entre todos. Thank you.
Pasamos ahora a tres de los corales conocidos con el nombre de Schubler. Se conocen los seis corales de diversos géneros para dos teclados y pedal que fueron publicados en los últimos años de la vida de Bach, hacia 1746, por uno de sus alumnos, Johann Gottfried Schubler. Son una especie de transcripciones para órgano de movimientos de cantatas. Los arreglos pertenecen al tipo de cantus firmus, donde la melodía del coral se destaca sobre un tejido ricamente elaborado de gran refinamiento técnico. Es legítimo pensar que en años anteriores Bach habría tocado alguno de estos corales en sus propios recitales de órgano y que habrían sido acogidos con entusiasmo. El éxito de los corales Schubler es probable que no hubiese sido tan inmediato como el maestro esperaba, pero perduró como prototipo. Imitados ampliamente por sus discípulos, llegó a ser modelo del coral para órgano en la segunda mitad del siglo XVIII. Una música tan melodiosa y tan poco complicada debió resultar muy del gusto de la época. En los últimos años de su vida, recordaría el maestro estas antiguas obras y debió pensar que sería una buena idea publicarlas. Por eso, lo encomendó a su alumno la publicación de los seis corales Schubler, que es una de las pocas obras publicadas. Ustedes saben, de Bach publicó muy poco y no tuvo la fortuna de quizás sus colegas como Telemann y otros grandes maestros, que tenían siempre disponibilidad para escribir y publicar con el mecenazgo de alguna duquesa o de la ciudad propia, como la ciudad de Hamburgo, por ejemplo, que costeaba. Pero Bach tenía que costear él mismo la publicación y después venderla. Así que cuando uno ve ahí la publicación original, dice, publicada por el Schubler y se vende en tal lugar, en la casa de tal fulano. Y se vende en el otro lugar, en la casa de otro señor más lejos. Y así se iba vendiendo. Probablemente nadie supo, cuando se vendían por poquitos, quizás, chelines de aquella época, el valor de estos corales Schubler. Se conservan muy pocos ejemplares en el mundo, y algunos de ellos están atesorados en el archivo Bach de Leipzig, en el famoso biblioteca de Bach, que la internacional Fundación Bach de Leipzig atesora. Y los he visto simplemente cuando uno lo va a ver y quiere tocarlos, quiere tocar la publicación. No, maestro, no se puede tocar, solamente la mira, no se toca. Porque si usted la toca y se acerca y su aliento después va a repercutir sobre esas hojas tan antiguas y tan viejitas que están, se puede manchar mucho más de lo que están manchadas las hojas de los dos lados. Es fantástico. Es una emoción en particular poderlo ver de cerca. Sin embargo, hay ediciones modernas, como la que puedo consultar en mi biblioteca, donde están los seis corales Schubler publicados como si fuera el facsímil del original. Y ahí uno lo toca y le dice, ¡ah, qué maravilloso coral! Bueno, tres corales voy a tocar, porque tres ya fueron tocados justamente en el concierto de fin de agosto, un colega que tocó los corales 1, 2 y 3. Yo voy a tocar los 4, 5 y 6, o sea, en el número ese final. Son hermosísimos. Cada uno es un mundo. Yo les digo nada más que los títulos, si quieren. Uno se llama así: Mi alma magnifica al Señor. Índice 648. ¿Qué quiere decir? Está en alemán. Meine Seele erhebt den Herrn. Es el Magnificat.
Es el canto del Magnificat, Magnificat anima mea dominum, dice en latín. Lutero lo tradujo como Meine Seele erhebt den Herrn, mi alma magnifica al Señor. Este coral está extraído de una cantata, justamente, que tiene ese mismo título. Es hermosísimo, muy, muy penetrante, de una emoción íntima. ¿Por qué? Porque ahí se ve que Bach, cuando toma la frase del coral, en la cantata es una frase la que toma, y dice, el Señor se ha fijado en la humildad de su sierva. Entonces, es toda una cosa de humildad, de maravilloso agradecimiento de María al Señor. La segunda se llama, quédate con nosotros, Señor Jesucristo, índice 649, también de otra cantata. ¿Qué tiene que ver el quédate con nosotros? Es parte de un evangelio, es cuando Cristo resucita y los discípulos se iban y le dicen a Cristo, Señor, no te vayas todavía, ya había resucitado. Pero le dicen, Señor, quédate con nosotros. Y ese es el título. Es una melodía hermosa que Lutero aprovechó para ponerle esta letra. Y el último, desciende pues Jesús del cielo, tiene varios títulos, y es como un himno maravilloso, como una alegría de exultación hacia lo alto. Voy a tratar de justamente volcar en esto las características que uno siente que tienen las registraciones para estos posibles corales. He aprendido a lo largo de los estudios que me ha obligado la curaduría, y estoy muy contento por ello, de conocer más en profundidad que Bach tenía una admiración fenomenal por la música francesa. Y tenía muchísimos libros de autores franceses en su biblioteca, en la biblioteca de Santo Tomás, y algunos propios en su propia biblioteca. De ahí que uno se dé cuenta cuánta relación hay con estos maravillosos maestros franceses que publicaban sus libros. Así ellos tenían una gran facilidad para publicar, siempre con la anuencia de una duquesa o del permiso real, etcétera, etcétera. Grandes publicaciones que fueron rotando por el mundo, y Bach acopió esas publicaciones. Vamos entonces a los tres corales Schubler. Thank you.
a la obra final del programa, Pasacaglia y fuga en do menor, índice 582. De entre la extraordinaria producción para órgano de Bach, la Pasacaglia en do menor se destaca por su monumentalidad y formidable cohesión formal. Se trata de una serie de variaciones sobre un sencillo bajo ostinato. La primera mitad del tema fue tomada de un trío en Pasacaglia del francés André Rézon, que vivió entre 1650 y 1719. Y su forma se inspira en composiciones análogas de Buxtehude. La idea de usar fórmulas abstractas como base de la arquitectura musical fue común durante el periodo barroco. En la obra de Bach encontramos ejemplos de una complejidad única. El tema de esta pasacaglia de 8 compases, en lugar de los 4 tradicionales, se explaya con una dignidad, una fuerza y una intensidad que lo hacen muy propio para desarrollos ulteriores. La veintena de variaciones, las primeras, están divididas en 2 grupos de 10. Después de la variación 10, tiene lugar una neta ruptura, y en la variación 11, el tema deja por primera vez la voz en el bajo para pasar a la voz superior. Con el majestuoso final de la variación 20, Bach agota todas las posibilidades de la forma variación, pero en lugar de dar por concluida la obra, cambia el rumbo, continuándola con una fuga. En ella emplea solo los primeros 4 compases del tema, pero incorpora al tema de Rézon 2 contrasujetos que persisten como fieles compañeros durante toda la fuga. Como siempre, Bach supo extraer de un tema en apariencia simple el máximo de inspiración posible, pese a los límites y restricciones que la forma le imponía. En verdad, si uno se aboca a una obra de esta naturaleza, y muchos organistas, colegas han hecho, uno siente que está construyendo una catedral. Primero la base, los cimientos, luego las variaciones, los distintos lugares de una catedral. Mira, observa. En un momento determinado, hasta ve una luz que se filtra por un vitró, o una luz que viene mucho más alto, que deja un rayo de sol penetrar. Y así es la sensación que uno tiene cuando la toca. De pronto, todo se aliviana, de pronto viene un tremendo dolor que Bach coloca con una muy profunda emoción. Y luego, cuando viene la fuga, es interesantísimo cuando dice acá el comentario que el tema de 4 compases nada más es acompañado por 2 contrasujetos fantásticos que todo el tiempo están resonando. Y así hasta el final de la obra, con una creación contrapuntística incomparable. ¿Cuántas ideas, cuánto virtuosismo, cuánta creatividad en este Bach que nunca nos cansa de admirar cada vez que penetramos en él? Entonces, como pieza final, la Pasacaglia en do menor y fuga, índice 582. Al principio del programa alguno dijo, viva Néstor Kirchner. Yo digo, viva el Ministerio de Cultura de la Nación con su ministro, que está, siempre me acompaña escuchando los conciertos, estoy seguro que está escuchando allí. Al ministro el aplauso, por favor. Y a la familia del ministro, que me encanta
siempre y me apasionan y me entusiasman de que siga adelante. Cuando a mí me propusieron hace 2 años y medio la curaduría, no lo podía creer y yo digo, ¿pero qué puede ser? Yo nunca hubiera imaginado que los 9 libros que tengo desde cuando era chiquito, así, la obra completa de Bach, había que tocarla y había que estudiarla. Porque ahora es el tema de que los organistas deben estudiar las obras que tienen que tocar. Y no les voy a decir entre telones de algunos, digamos, choques o cortocircuitos que se producen, porque los organistas siempre quieren tocar las mejores piezas y dicen, yo elegí, sí, querido, pero si vos elegís esta y el otro también, tenemos que compartir. Vos elegís esta y este el otro. Y así, finalmente, todos con una amabilidad extrema, todos los grandísimos profesionales que estamos escuchando en cada uno de los conciertos han hecho un esfuerzo descomunal y sigue el esfuerzo, porque el año próximo todavía tenemos al menos 5 o 6 conciertos para completar la obra. Una vez que se complete la obra, quizás ahí podemos reunir un poco todas las ideas que se han volcado a través del ciclo, que es enormemente enriquecedora para nosotros, los organistas, y para el público, espero también. Muchas gracias nuevamente.